20 y 14 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de un tema económico. Vamos a combinar alguna serie de noticias que se han dado, algunos tweets, algunos dichos que han circulado y que han sido noticia. Vamos a hablar de Elon Musk, el hambre en el mundo, la inflación y el circo que está ahora aconteciendo en Glasgow. Un circo. A raíz de un comentario del director del programa de alimentos de la ONU, arrancando por esta cuestión del hambre, que afirmó que con el 2% de la riqueza que posee Elon Musk se solucionaría el problema del hambre en el mundo. Bueno, se formó un revuelo de discusión en Twitter. Donde qué curioso que hable de Elon Musk y no de Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Qué curioso, la verdad. Sí. No, hay algunos que no se tocan, ¿viste? Ya, sobre todo, mira, Bill Gates, justo. Se armó un revuelo en Twitter donde el propio Elon Musk le responde con un tweet que decía que él ofrece esos 6.000 millones, que ese es el 2%, de su riqueza, si la ONU, bueno, le va a mostrar, le demuestra cómo va a resolver este problema del hambre en el mundo. Asegurando que si el Programa Mundial de Alimentos explica cómo hacerlo, venderá esas acciones de Tesla que sean necesarias para lograr acabar con el hambre. Entre tantos datos que surgieron después de eso, uno muy interesante que dice que en base a ese 2%, o sea, los 6.000 millones de la riqueza total de Elon Musk, se lo comparó con los 8.400 millones de dólares que recaudó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el año 2020, o sea, el año pasado. Y la pregunta fue clara: ¿cómo es que no se ha logrado solucionar el problema del hambre en el mundo si con esa cifra? Es decir, unas extrañas cuentas que son las que ha sacado este director del programa de alimentos. Desde hace 30 años que la emisión de moneda y los intereses más bajos tenían la misión, actualmente incluso, de estimular el crecimiento económico, fomentar la demanda, satisfacer los preceptos del keynesianismo, pero lo único que han hecho y ya ha demostrado en el último tiempo ha sido la famosa deflación de la que vengo hablando. Es decir, el exceso de oferta que provoca una disminución generalizada de los precios o una recesión. Todo ello, sumado a las últimas crisis financieras del último tiempo, económico-financieras, básicamente es la emisión de moneda ese causante de problemas en el crecimiento, las desigualdades económicas. Ahora utilizarán, claro, el nuevo invento en torno al cambio climático que sirve de moneda de cambio para justificar aún más la emisión de dinero. Claro, les viene perfecto. Como si creyeran que podrían realmente cambiar o enfrentar a la naturaleza de esta forma. Lo cierto es que la historia ha demostrado que cuando la especie humana trata de cuestionar la realidad, no resulta muy favorable porque la realidad se va a terminar imponiendo como siempre. Y bueno, al fin y al cabo existe una verdad y esa verdad es la realidad. Me pregunto entonces, ¿por qué no se juntan algunos bancos centrales del mundo y se ponen de acuerdo entonces para emitir unos 6.000 millones de dólares y problema terminado? Digo, hacemos todo una buena labor por parte de los bancos centrales y ahí terminamos con el problema del hambre mundial. Pero no, tenemos que soportar todos los países que forman parte de la ONU al director del programa de alimentos decir un completo absurdo, como si al menos no cobrara un centavo de los aportes que realizan los países miembros. Es decir, un tipo que está ahí ad honorem, ¿viste? No sé, uno de los tantos filántropos que se burla del mundo en una organización de Naciones Unidas completamente decadente, se burla del mundo diciendo estas estupideces. Mientras se reúnen, por otro lado, otro grupo de estúpidos que están en Glasgow justificándose en que las acciones que se realizarán son en favor de la humanidad. Bueno, mientras ellos lo hacen eso, tenemos los desastres económicos, por otro lado, que están provocando ellos mismos y del cual no saben cómo salirse. Que sí, eso está rifando el futuro de los pueblos. Ya hemos hablado algo de la Reserva Federal de Estados Unidos, ahora vamos a ver un poco el desastre económico del otro banco central, que es el Banco Central Europeo. Los últimos datos sitúan la inflación en la economía más grande de Europa en un 5% interanual, un nivel que no se ha visto en los últimos 30 años, y esto se ve incrementada y proyectada que va incluso a sobrepasar mucho más allá de los últimos 30 años. Un periódico muy conocido, un medio muy conocido de Alemania,
y es uno de los más leídos de Europa, si no me equivoco, el más leído, Bild, culpa directamente una interesante nota, un artículo que sacaron, donde ellos culpan al Banco Central Europeo por no controlar los precios e incluso agravar el problema con su política de dinero barato. Claro, por las bajas tasas de interés que incluso están en negativo. Y bueno, ya hemos hablado cómo se derrocha ese dinero, que dicen que está dirigido al pueblo y en realidad se lo quedan los grandes, las megacorporaciones, los grandes multimillonarios, que son los únicos que han ganado en el último tiempo. Desde la energía y los alimentos hasta el papel y el alquiler, los precios han ido subiendo sin piedad tanto en Alemania como en Europa. Esto también es un fenómeno que no solamente ocurre en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Norteamérica, se está viendo en Europa, sobre todo en Alemania, que eso es lo que, por eso digo, me refiero puntualmente a Alemania. El Banco Central, que tiene bueno, la sede en Frankfurt, justamente en Alemania, ha argumentado que sus tasas de interés récord y el programa de compra de bonos de emergencia pandémica de 1.85 billones de euros, que son 2.15 billones de dólares, para que se vea, para que se compare, son necesarios, dice, que son para apuntalar una economía devastada por la crisis del coronavirus. Para ellos creen que la solución es la emisión constante de este papel que pronto valdrá nada. En Alemania, sin embargo, dicen los ahorradores, creen que la política de la tasa de interés cero del Banco Central está erosionando el valor de sus activos. O sea, ya están, ¿viste?, complicando a los ahorradores en Alemania, por un lado. Pero bueno, veamos también a quienes están complicando en este momento. El diario Bild calificó recientemente a la directora del Banco Central, quien es Christine Lagarde, la califican ya y le apodan Madame Inflación, diciendo que usa ropa de Chanel, pero que se burla del destino de los jubilados, de los empleados, de los ahorradores. Incluso si la presidenta del Banco Central ha expresado su preocupación por el aumento del precio de los alimentos básicos en supermercados. Es decir, la repetida afirmación que hace Lagarde de que los recientes aumentos estos de precios son transitorios es recibida con incredulidad en el país más poblado de Europa, pero ya no es un fenómeno. Bueno, y eso también viene a colación de lo que dice, por ejemplo, la sarta de estupideces que dice el director de las Naciones Unidas en el tema de los alimentos. Los banqueros alemanes, bueno, por ejemplo, ya también se han expresado en su escepticismo en lo que es esta evaluación que ha hecho Lagarde. Ahí dice, hay cada vez más indicios de que este aumento de precios no es temporal. Ya se están dando cuenta lo que vengo diciendo, y que tendremos que vivir con él, con este incremento, más allá de este año. Este incremento de precios ya se estira de 100 unos meses, bueno, ahora ya se estira un año, más allá de un año. Esto lo dijo el director del famoso banco alemán, el Commerzbank, Manfred Knopf. Con su política monetaria ultra laxa que viene dándose en los últimos años, el Banco Central Europeo ha sido durante mucho tiempo una gran pesadilla para los ahorradores de Alemania. Bild también dice que había apodado anteriormente a otro personaje bastante turbio, oscuro, al predecesor de Lagarde, Mario Draghi, que actualmente es el primer ministro de Italia. Lo había apodado Dráguila, refiriéndose, comparándolo con el vampiro Drácula, que chupa, dice, nuestras cuentas hasta la última gota, el textual del diario del medio Bild. Después de la devastación provocada por las crisis inflacionarias de la década de 1920, ya nos estamos acercando a esa época, pronto, esto está casi con certeza, y 1970, la cual que ya se viene en este momento se está dando, los alemanes tienen un miedo arraigado a la inflación. Es que claro, no están acostumbrados. Y nosotros sí, por ejemplo, en Argentina, pero si nosotros se controla un poco la inflación, más o menos la podemos, como decimos, manejar. Allá no. Dijo el economista de ING, Carsten Bresky, que es, bueno, habla de este tremendo miedo que sienten los alemanes. Resumidamente, la represión financiera en Alemania, eso es lo que digo, se intensifica, y una muestra de ellos es el dato clave, que también lo he venido diciendo hace ya un par de meses, que hace referencia a la rentabilidad de los bonos, del bono, por ejemplo, de 10 años, el más conocido, el más famoso en Alemania, que también hay un bono de 10 años en Estados Unidos, por ejemplo, del que ya hablé, que caen hasta a un menos 4,61% en los últimos 3-4 días, en lo que constituye un nuevo mínimo histórico después de que la inflación haya pasado del 4,1 en septiembre al 4,5 en octubre. Y esto no es normal, digan.
las rentabilidades reales llevan 66 meses consecutivos en negativo. Otro gran récord histórico. Esto es lo que nos muestra, digo, una perspectiva de lo que se está viendo en la principal economía del mundo, de Europa, que es Alemania, y este temor que puede que se está cada vez incrementando, y ahora se acercan tiempos oscuros, ¿no? Porque va a ser un invierno muy complejo, tienen que enlazar todo esto con lo que va a haber con los problemas de crisis energética, como por ejemplo el que tiene España. Los problemas de desabastecimiento también. Es decir, es como que preparan todo un escenario bastante complejo, oscuro y literalmente turbio. Bueno, y ellos dicen, pero ellos están en Glasgow, están en el circo de Glasgow, creyendo que salvan al mundo. Eso es, ojalá que la gente realmente se dé cuenta y despierte. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia, posteriormente sube el canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos.